Amigos de Noticias de Hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. El aumento del costo de vida del Seguro Social impulsará los beneficios en un 5.9% en el 2022 a medida que aumente la influencia. Ahora eso es más parecido. Los estadounidenses mayores que se las arreglan con escasos aumentos en sus cheques de Seguro Social durante la última década obtendrán una ganancia relativa el próximo año. Los aproximadamente 70 millones de personas jubiladas, discapacitadas y otros que dependen del Seguro Social recibirán un ajuste por costo de vida de cola de 5.9% el próximo año, dijo el miércoles la Administración del Seguro Social. Ese es el mayor bache desde 1982. El fuerte aumento está vinculado a un pico de influenza impulsado por el COVID-19 después de años de aumentos significativos en los precios al consumidor. Para el jubilado promedio que recibe un cheque mensual de $1,565 este año, el aumento significaría $92 adicionales al mes en el 2022, aumentando el pago típico a $1,657. Los beneficios garantizados proporcionados por el Seguro Social y el aumento de la cola son más cruciales que nunca, ya que millones de estadounidenses continúan enfrentando los impactos económicos y de salud de la pandemia, dijo la directora ejecutiva del AARP, Joan Jenkins, en un comunicado. El Seguro Social es la mayor fuente de ingresos de jubilación para la mayoría de los estadounidenses y proporciona casi todos los ingresos, el 90% o más, para una de cada cuatro personas mayores. La SSA basa su ajuste por costos de vida en los aumentos anuales promedio en el índice de precios al consumidor para los asalariados urbanos y los trabajadores de oficina, o CPIW, de julio a septiembre. El CPIW refleja en gran medida el IPC amplio que publica el Departamento de Trabajo cada mes. El miércoles, los laboristas dijeron que el IPCW subió un 5.9% anual en septiembre tras un saldo de 5.8% en agosto. La cola ha promediado 1.4% en los últimos 10 años. La mitad del promedio durante la década anterior, debido a una inflación inusualmente baja, según la Senior Citizens League, un grupo de defensa. Durante este periodo, decenas de millones de beneficiarios de Seguro Social vieron cómo se borraron gran parte o todos sus aumentos en el costo de vida debido a la fuerte subida de las primas de la parte B de Medicare, que se deducen automáticamente de muchos cheques de Seguro Social. Eso no debería ser el caso para la mayoría de los beneficiarios este año debido al saludable avance de la cola. La prima de la parte B aumentará en $10 y es posible que las primas de los planes de medicamentos recetados aumenten un promedio de alrededor del 5%. Dice Mary Johnson, analista de pólizas de la Senior Citizens League. Johnson se ha quejado durante mucho tiempo de que la canasta de bienes, que determina el índice CIPW, no refleja los patrones de gastos de las personas mayores que compran menos gasolina, productos electrónicos y otros productos que constituyen una gran parte del gasto de los trabajadores más jóvenes. En cambio, las personas mayores gastan más en alimentos, costos de atención médica y otros artículos que han experimentado fuertes aumentos de precios durante la pandemia. Johnson ha pedido a la SSA que base su cola en un índice propuesto para los ancianos llamados CPIE, que pondría más peso en la salud, los alimentos y otros gastos. Desde el 2000, los beneficios del Seguro Social han perdido el 32% de su poder adquisitivo, ya que las colas
creció aproximadamente la mitad del costo de los beneficios y servicios que suelen comprar los jubilados, según la Liga. Con los precios de la energía en alza este año, parte de esa dinámica se está revirtiendo y las personas mayores que no compran tanta gasolina están listas para beneficiarse del gran aumento de la cola. Ellos están obteniendo el beneficio de eso, dijo Johnson. Al mismo tiempo, los estadounidenses mayores aún enfrentan costos considerablemente más altos para algunos bienes y servicios, incluidos alimentos, alquiler y medicamentos recetados. Las personas mayores también podrían verse afectadas por un aumento del 20% al 25% en los costos del gas natural y el petróleo para calefacción de hogares en invierno. Según la Liga y la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, los jubilados han sido golpeados por el aumento del costo de la atención médica y el CPIW no refleja con precisión cuánto gastan los jubilados en atención médica, dice Rihanna Hogan, directora ejecutiva del Cerberus, fabricante de una aplicación de planificación de la jubilación. Aunque el aumento de la cola podría reducir de alguna manera el déficit de poder adquisitivo de larga data de los beneficiarios del Seguro Social, no lo restaurará a los niveles del 2000, dice Johnson. Si bien el cola alto es bienvenido, hemos recibido cientos de correos electrónicos de beneficiarios del Seguro Social jubilados y discapacitados que dicen que las colas bajas en los últimos años no han seguido el ritmo de sus costos crecientes. Johnson dice, eso ha hecho que a muchos les resulte más difícil hacer frente a la inflación galopante del 2021. Y dice, el pago más generoso someterá a algunos beneficiarios a nuevos impuestos o los colocará en una categoría impositiva más alta, compensando parte o la totalidad del aumento. Además, muchos economistas pronostican una inflación alta nuevamente el próximo año, ya que los cuellos de botella de la cadena de suministros continúan aumentando los costos de los productos, mientras que la escasez de mano de obra aumenta los salarios de los empleados y los precios relacionados. El COLA está pagando la inflación del año pasado, dice Johnson. No agrega para los años futuros. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.